Dale, aquí la acelero. Voy a remover la toma del filtro de aire para que te des cuenta de las condiciones de este carburador. Este carburador se compró nuevo hace un poquito más de un año. En enero de 2024 hizo un año que lo adquirieron. Y bueno, obviamente ya le falta servicio. Hay que darle su limpieza. Ahí está desmontado, quiero que veas las condiciones. Aunque el carburador sea nuevo, tienes que darle servicio. Estoy ya en el proceso de limpieza y yo estoy utilizando un limpiador de carburadores. Esto básicamente se puede hacer en carburadores nuevos, que no está percudido el material, que no tiene sarro o que no le ha caído ácido de batería o que no lo han llevado a los servicios de lavado y engrasado, donde normalmente usan sosa cáustica, ya que si tú haces esto o permites esto, el carburador va a quedar negro y no va a quedar limpio como tú lo estás viendo. En otros casos también puedo usar una brochita para quitar la mugre. Espero que esto te sirva. Quiero que veas la prueba que voy a hacer a continuación. Voy a poner el carburador de cabeza varias veces. Esto es con la finalidad de que el flotador corra libremente. El flotador no se debe de atorar en ningún momento y debe de tener este muelleo o ese resorteo. Si no corre así, se te va a ahogar. ¿Sí? Otra vez. Dale. Espérame. Échale.
está muy jalado el chicote también. Si el video ha sido de tu agrado, me apoyas mucho dejando tu poderoso like. Hasta pronto.